Ay, hermanos, a ver. No puedo sus comentarios aquí en TikTok, hermanas. Hola, hermana. Hola, ¿qué tal? A ver, ya ahora sí ya puedo verlos. Pero es que no es igual acá. Ahí está, sí. Hola, ¿qué tal, mis amores? Pues ya vamos a empezar a hacer la comida. Todas llegando y distribuyendo, por favor, llegando y distribuyendo, ¿sí? Todas llegando y a distribuir, a compartir, ¿sí? Así que llegando y luego, luego, a hacer todo el desmadre, hermanas. Buenas tardes, hola, chicas. ¿Qué tal? Pues ya, miren, vamos a hacer de comer. Miren, aquí está ya, ¿sí? La esta madre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama? La coliflor. Vamos a hacer coliflor. Cloriflor. Ay, cloriflor. A esta madre. Mira qué chingada le pasó a esta madre. Híjole, se calentó. Sí, celular es corriente. Se va, no sirve. Vean, porque se calentó la chingadera esta, hermanos. Y se calentó. Ay, no, de veras. Digan, pues, ustedes. Ay, no, 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 Dios mío santo. Déjenme ver esto. Que se calentó. Ni sirven los celulares, hermanas. Es que hace muchísima calor, mucha calor. Mucha calor, mis amores. Déjenme ver esto. A ver. Espérenme. A ver. Espérenme, hermanos. Espérenme. Espérenme, déjenme hacer esto. Espérenme. A ver si permite, pues, hermana. Permítame, que estoy en chinga ahorita. Tú has llegado a compartir, pues, ¿eh? A ver, ay, hermana. Ay, hermanas, no. Ay, ¿qué creen? Estoy a las dos páginas. A ver, pásense para la otra página, hermanas. Pásense para esta página porque de verdad. Ay, no, de verdad, qué horror. Pues ya vamos a hacer esto, hermanas. Aquí se quede, hermanas. Estoy transmitiendo por las dos páginas, por las dos. Contesta, ¿qué quieres? Ay, hermanas, ¿qué pasó? Estoy en las dos páginas, hermanas. Estoy en las dos páginas. Ay, no. En las dos páginas. Miren, pues, ¿qué vamos a hacer de comer? Ya vamos, ya estamos haciendo con la comida. Vamos a tomar un vasito de agua fría. ¿Sí? Aquí está la batidora. Vamos a hacer huevitos, miren. Para abrir los huevos, aquí está todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lavarnos las manos. Sí, vamos a lavar las manos. Se traba mucho, Amix. A ver, ay, no, de veras. A ver. ¿Qué, Juanim? ¿Qué pasó? Ah, estás enfocada mal. Ah, que la chingada. Miren, pues. Ay, tan pendeja yo. A ver. Estoy viendo para allá. ¿Por qué no me han dicho una hija de su chingada madre que estoy para allá? Están viendo que están aquí, que está volteado, hermanas, y no dice nada la hija de la chingada. Estoy tragando pescuezo. Hermanas. A ver. Vamos a hacer de comer, hermanas. Vamos a poner, primero se lavan las manos, hermanas. Las manos, ahora sí.
ya me ven, ay, hijas de la chingada, pero no me dicen nada, cabronas, que estoy en otro lado, ¿sí? Estoy enfocada en otro lado, hermano, no me dicen nada, no me dicen nada. Si yo digo, oye, hija del pescuezo, estás en otro lado, pero no me dicen nada, cabronas. No me dicen nada. La otra está risa y risa, la hija de la chingada. O sea, estoy viendo que está risa y risa, pero no me dice que está volteada la chingada cámara. Está risa y risa la otra hija de la chingada, maná. Y yo acá como pendeja hablando sola. Y ustedes voltean viendo para allá. ¿Sí? Ay, el que voltea la cámara. La otra. Y vamos a poner esto, hermanas. Primero. Miren. Vamos a hacer lo que es el caldillo. La narcisa, aquí está. Ok. Cuchara. La cucharita. Chiquita. Chiquita. Y una chiquita. Miren, vamos a partir los tomates de esta manera. ¿Sí? Vamos a abrirlos y los echamos acá. Va a ser en caldillo de jitomate, hermanas. Vean ustedes cómo una caraqueña hace esto. ¿Sí? Yo había aprobado, fíjense que es yo nunca había hecho esta madre coliflor capeada. Nunca la había hecho yo capeada, hermanas. Nunca. Es la primera vez. Y ustedes me van a ayudar a hacerlas. Soy la primera vez que hago yo esto capeado. De verdad. De verdad nunca lo había hecho, gracias. Nunca lo había hecho, hermanas. Nunca lo había hecho. ¿Sí? Nunca lo había hecho. Y es la primera vez que lo hago. De verdad. Y ustedes me van a ayudar. Ustedes, es la que sirve porque yo no te lo sirve. Sí, es la que sirve. Sí. Ni sabes, pero. Es la primera que ustedes. Que la primera vez que voy a hacerlo, hermanas. ¿Sí? Vamos a hacer este ajo, hermanas. ¿Sí? Es la primera vez que hago esto. Así que. Todas, por favor, ayúdame. ¿Sí? Ayúdenme a hacer esta madre, a ver qué tal me sale este guisado. Nunca lo he hecho. No está difícil, pero nunca lo he hecho. Pues ya es hora, mis, pues la verdad. Por eso ustedes me van a ayudar a ver que si no la cago, hermanas. A ver, si ya hagan distribuyen, hermanas, vayan distribuyendo. Distribuyan, compártanme con sus amantes, hermanas, con sus amantes. Ahora le echamos sal. Vamos a echarle sal, hermanas, a esto. Y ahorita que se muela esto, va más rápido. Vamos a echarle aceite aquí a esta madre. ¿Sí? Y me traes un plato grande para echar los que ya estén, ¿cómo se llama? Cocidos. Sí, porque ¿cómo? ¿Sí? ¿Te enchufo? ¿Ahora? ¿Cuánto enchufo hay aquí? Chécale si es la que cae, si es la que se ve. Sí. Otra, sí. ¿Y el plato grande? Sí. ¿Qué más? El plato grande, ancho. Miren, vamos a echarle sal aquí. Yo le echo sal siempre aquí a la licuadora, hermana. Cada quien lo puede hacer como quiera. Sí, ahora vamos a echarle sal. Sal, pendeja. Un pedazo de cebolla. ¿Cebolla no hay cebolla? Ajá, cebolla, corre, digo, tenga cebolla. Corre, hija. ¿Vas a poder ir? ¿O te lo puedes dejar rato? ¿Sí? Tiene otro paso a dejar rato. Yo, paso a dejar la camioneta al rato que te lo. Ah, no, pues lo voy a hacer, sí, pero pues lo voy a cobrar. No, te lo puedo dejar si quieres. No, no, no puedo. Fíjate una bolsa más grande. Espérenme, hermano, espérenme. Súbete ya todo. Anda, hermanas, a compartir todas. No estás en TikTok, no, porque se calienta el pinche celular culero, me cae gordo. Está bien caliente el desgraciado. Mana, es que hace mucha calor. La cebolla. Ese está tomando uno más grande. ¿Has hecho? Sí, y otra cebolla, porque esa no está bien chiquita. Hermanas.
El cuchillo corta como mis muelas, mire. Aquí está la cebolla. Ya, ahora sí le echamos agua. Así lo hago yo, hermanas. Así cada quien cocina como quiere. Y como chingada madre se le da. Yo así, hermanas. Porque hay unas... Ay, yo no le he hecho eso. Yo le he hecho lo que cada quien cocina. Déjenme aprender, por favor. No me estén fregando que cocino de la chingada, hermanas. Por favor. Déjenme agacharme porque ando bien vergueado. Y así me de la carne, de la carne, de la carne, de la carne, de la carne. Ese voy a que tú, como la dueña de caliente. Clara. Ay, qué perro estás. Ponemos el ese, hermanas. El caldillo primero. ¿Sí? Ponemos el caldillo, hermanas, miren, ya se está poniendo. La tizamos al comal. Vamos a tizar el comal que está de la chingada, se me va a calentar el culo. Aquí ando, hermanas, aquí ando. Ahora, hermanas, que se cosa esa madre, que se. Ahora, Ana Karen, ¿qué quieres, Ana Karen? Estoy traduciendo. Mira. Se están calentando mucho los celulares, hermanas. No sé por qué, mira. Temperatura alta. Tiene mucho calor. Mételas al tren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Al congelador? Sí. Se está yendo el este bien caliente, a ver. Uy, hermana, está bien caliente esa madre. Está bien caliente. Es que aquí está haciendo muchísima calor. El sol, hermano, está haciendo muchísima calor. ¿Cuántas páginas tienes? Esta y la otra. La de respaldo, hermano. Está haciendo muchísima calor, hermano. Muchísima calor. De verdad. ¿Sí? A ver. Espérenme, hermanos. Vamos a echarle esta madre porque... Espérenme. Ay, es que es un pedo esto, hermanas. Es un pedo andar aquí como pendeja sola. Y yo sola, hermanos. ¿Quién más? Si ya te quieres ir, manis, ya, ¿eh? Ya, que, ya sí, si quiere ir, hermana, yo tampoco estoy abusiva. Ya son las 3. Si ya se quiere... No, ya, ya. Si ya te quieres ir o te quieres quedar a comer, quédate. Pero si te quieres ir ya. Ya. A ver, amiga. Ándale, pues. ¿Ya mañana? Mañana todavía. Ah, mañana no, el sábado. Voy de igual, ya eso. Ándale, pues. Ahora, pues. Está bien, hermanas, pues tengo que. Ni modo. Así es, sola como pendeja. Ay, el huevo se fue a voltear que la chingada. Pinche el huevo, hijo de su chingada madre. Y se le fue el huevo. Ay, lo tapeado, no sé. Ahí va con huevo. Vamos a la chingada, a ver qué tal. Tiene que subir. Si no sube, ahí me... No, no, es que no, el huevo no se atora. Es que está haciendo mucha calor, hermanas. Ahí vamos a echarle huevo, los huevos. A ver qué tal se bate la chingada esta. Ya me enfado, hermana. Está como pendeja yo aquí. Espérenme, que se va a cantar el aceite bien feo. Y después voy a valer madre, hermanas. Espérense, hermanas, ahorita. ¿Qué va a todo esto? Vamos a poner las chingaderas estas para batir. ¿Pone ventilador, sí? No, pues aquí, hermanas. ¿Para qué quiere ventilador? Si aquí está de la chingada. Espérenme. De la chingada, hermanas. A ver. A ver. Espérenme más, a ver si sube. Espérenme más, espérenme. Estoy haciendo esta desmadre.
Ay, vale madre, hermana, ya con todo el huevo, que la chingada, me... Espérame, hermana, espérame, que la chingada, tengo que aprender bien. Está haciendo mucha calor. Mucha calor, se me está calentando hasta el culo. Agárrame. Contigo, así te ven. Móvil. Agárrate ahí. Eso. Ahí para que no se caliente, no le viene caliente. Desnúdate, hace muchísima calor. Ya está subiendo, hermano, ya está subiendo el huevo. Mira, papá. Te voy a echar. Quiero. Mira. Mira cómo sube. No se sale. Quisiera que se saliera. Es que es todo eso, papá, mira, es todo eso. Pero quieres huevo tú. Huevo. Ah, sí. No está tan oleando, sí, mi hola. ¿Qué pasó de hacer esto? Huevos en la suelta, la remonta. Háganla acá. ¿Eh? Háganla acá, sí. Dile ahí. No, tíralo con cuidado, ¿eh? Dale. Ahí tele. Muévele así. ¿Sí, así. Así. Ya, hermanas. ¿Ya? Sigan compartiendo, pues. Ay, papá, yo lo hago. Ahora, hermanas, miren, ahora, miren, se van a agarrar de esto, es así, 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 y se van a capear, miren, hermanas, miren, se agarra, se hace esto, miren, ahí, ¿sí? Se agarra. ¿Qué quieres, agapito? Miren. Miren. Se agarra esto así. Miren. Vean ustedes cómo se hace, ¿eh? Que la chingada. Ya hay dos ahí.
Vamos a seguirle mientras se calienta el aceite. Vamos a buscarle otros dos. Miren, aquí está otro. Aquí está otro, miren. ¿Sí? Miren, hermanas, vamos a hacerlo ya. Ya está caliente el aceite, vamos a echarle, miren. Ya está, miren, acá con capé de un huevo. Le echamos esto. ¿Sí? Acá. Ahora, hermanos, vamos a sacar el aceite. Ahora, hermanas, ya le echamos aceite y vamos a voltearla. Espérenme, hermanos, espérenme. Miren, hermanos, miren. Ahora sí, hermanos, acá de este lado. Agarramos, hermanas, ya con esto. Y le sacamos uno. Miren, ya está uno. Ay, mi plato, hijo de la chingada, aquí está. Miren, aquí está uno. Miren, hermanas, miren. Miren. Dos. Tres. Cuatro, hermanos. Miren, ahí están cuatro. Ahora, hermanas, vamos a hacer otra vez. Miren, no soy experta, pero pues ahí voy, hermano. No soy experta, ¿eh? ¿Sí? No soy experta, pero ahí voy. ¿Ya, papá? Sí. ¿Echando a perder se aprende? Claro que sí, hermanas. Sí, 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 sí. ¿Ya, papi? Sí, echando a perder. De verdad, hermana, echando a perder se aprende. Miren. Ajá. ¿Ya, papá? Sí, sí, sí. Mi papá también aprendiendo así, mi papá también, todos, nunca sabemos, nunca llegamos sabiendo, hermanas. ¿Sí? Echando a perder se aprende, hermanas. ¿Ya, papá? Sí. Sí, claro. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Ya, papá? Ábrele, papá, ábrele. Sí. Estamos guisando, ¿qué guisado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí se lo envía el guisado. ¿Está? ¿Está? Uh-huh. Se llama... Huele a... A huevo, papá, a huevo, a huevo. A huevo. Se ve que eres experta con la coliflor, no tiene perras, hermana, ¿eh? No soy experta, no tiene perras. Diles, papá, defiéndeme. Diles, ¿no? Está haciendo la cosa esta buena, la coliflor. Papá, la coliflor. Ajá. La coliflor, hermana, no soy experta, soy... Soy aprendiz. Soy aprendiz, yo. Ajá. Soy aprendiz, hermana, pero me gusta hacer las cosas. Sí, cosas. Sí. ¿Papá? Sí, como no, te comprendo. Sí, papá. ¿Nos vamos a ayudar, papá? Sí, sí, estamos haciendo la coliflor. ¿También? Sí. ¿También la va a dar, papá? Hoy. 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 Oye, papá. ¿Qué? ¿Tus lentes? ¿Y qué lentes? No, ya. ¿Aquí de saco? ¿Quién ocupas? No, no me queda ninguno, ya estoy. ¿Ya ves qué? De pura riata, no veo. Bien, hermanos, para que ustedes vean cómo cocina una reina. La reina del carnaval. Barba tienes, ¿no? Tú tienes, para atrás.
Mire, hermanas, no soy experta, pero miren. ¿Qué está haciendo la coliflor, mire? Que la agarren. Hay que llegar, va a tener unos colmijales, miren, no me acuerdo. Miren, hermanas, ya ven, miren. Esto es algo puro, hermanas. Sencillo de hacer. Ajá. Mire, yo no sabía hacerlo y lo estoy haciendo. Sí, está sabroso, ven cómo está sabroso. Ese culo quiere pescuezo, papá. Cabrón. A ver, ¿quiere bigote? Ah, no tiene, sí, es un lote. No, estamos guisando. Yo le estoy echando, echando porras. Son más pedos que porras. Ah, no, pedos. Todos son los tiros del alma. A ver, ¿quiere un bigotón? Más, no tiene, cabrón. Ay, hermana. Mira. Para que vean, hermanas, como una reina tumuteña cocina. Pues de su chingada madre me está sudando hasta el culo. Sí. ¿Pudiste pasar un poco la coliflor? No, hermanas, así porque ahorita ya con la esa la voy a cocer. Ajá. Se va a cocer con la cosa, ¿con qué pasa? Con el caldillo de jitomate va a hervir y se va a cocer, papá. Sí. No, hermano, tú te perras, déjeme. Yo la puse a cocer bien así porque tú ya le falta que la ponga a hervir, papá. Sí. Mira. Ya con eso. Ese ya no lo voy a echar. Con pura pedacera. Ya no, pero no. No, ven, ven, yo te estoy ya. Mira, un calor, pero. No, ese es para los animalitos. ¿A qué? Para los animalitos, papá. Para los animales. No, los que tienes ahí. No, que no lo comen. ¿Sí? ¿Pagaron? No, para los opilotes. Ay, papá. Dale, esto puede estar. Ahí déjamelo, papá. Ay, no tiene ningún viejo, ven. Dios santo. Ay, hermanos, este hombre tan feo. Cariño santo. Mira cómo ando. Toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto. Dios es testigo. Quieres mi vida y lo sabes tú. No, y no, y no. Yo no te quiero perder. Sin tu cariño, se muere mi alma. Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Y ando tomando para olvidarte. Y hasta mis copas te vuelvo a ver. Cariño santo, mira cómo ando. Toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto. Dios es testigo. Quieres mi vida y lo sabes tú. No, y no, y no, y no, y no, y no. Yo no te quiero perder. Sin tu cariño se muere mi alma. Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte. Ya están las copas. ¡Qué vuelvo a ver! Así son las cosas. Ahí hay frijolitos, ¿qué más hay, papá? Hay frijoles, hay que. Hay frijoles molidos, hay frijoles negros, papá. Sí, frijoles y hay. Bueno, sí hay chiles capones. Él es feliz con los chiles capones. Sí, tan sabrosos. Sí, así. Así es la vida del jodido. El jodido, hay que comer, aunque sea pobremente, pero hay que llenarse. Porque estaba ahí guardando centavos, ¿y para qué? Para nada, papá. Para nada, nos muremos y no, hay que comer, pero ¿qué te bueno. Llevas, padre mío? ¿Qué te llevas? Nada. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Nada, hay que ¿qué comer. ¿Qué te llevaste cuando te moriste? Barba tienes, tú, culo triste. Sí. Ay, papá. Así, pero se dice la gente que coman, que no se lleven las cosas. ¿Cómo? Claro, hay que comer, hay que comer. ¡Virote! Claro, así, mi culote. Hay que comer porque si no, ¿qué nos llevamos con las muertes? Eso, no, hay que comer. Hito. Hito, Dios te va a llevar tú. Hay que comer porque si no comemos, hay que comer. Estoy guardando el dinero igual y pues... ¿Qué cosa va a hacer? No se lleva uno nada. ¿A qué comer? Están guardando dinero y
No comen. Diles que te compré, que te compré al mercado, que te compré, diles que te compro. Ah, me compran verduras para comer. Ah, diles que te compro fruta. Fruta, me compra. De aquí pasa el salado para que te vean el salado. Sí, me compra fruta porque para comer, porque cosa. Me moríamos si no nos llevamos nada. Hay que comer. Para que tengo llenito, vaya uno lleno. Y como la canción, me estoy muriendo y tú como sin nada, como si al verme te alejaras de mi suerte. La puñalada que me diste fue trapera. Y esto se salve, que no tiene corazón, qué mala forma de pegarle a un corazón. Me estoy muriendo por tu culpa, tú me engañabas con tus labios traicioneros. La puñalada que me diste fue trapera. Y eso te salve, que no tiene corazón, qué mala forma de pegarle a un corazón. Me estoy muriendo y tú como sin nada. Tan, tan. Ay, hermanos, aquí está mi papá. ¿Tú estás lleno? ¿Qué comiste? Tomé agua y me están doliendo los perros. Cabrón. Ponte un tapón de lote de burro. Barba tienes tú, barba de burro. Ponte el caballo. Barba tienes tú y el barrio. Sí. Ponte un trapo, hermano. Platícales con te fui así, capito. Barba tienes en el culito. Así es la cosa de la vida. Hay que comer, como dicen, pero lleno. Y pues, sí. No comes, pues nomás no hay dinero. Igual, igual, igual. Hay altos millonarios que están guardando dinero y ya cuando se mueren, nada, que quiera comemos harto y se nos sale el lagre. Eso, le dicen, pues sale el lagre. ¿O un tapón de burro? Nada, un tapón de burro, me sale el lagre, comer, comer, que trabaje el estómago. Trabaje, trabaje. ¿Tú comiste virote? Virote, ¿por qué vos comés virote? Ay, ay, ay. Ay, hermanas. Perdón, hermanas. Perdón, perdón, hermanas. ¿Qué vas a distribuir, pues? No, que no baje la transmisión, hermanas. Ya vamos a empezar a hacer. Mire, ya la cazuela está bien caliente. Ya te la abro esto. Espera, papá. Se descosió. Y andan diciendo que me vas a abandonar. Ay, ya la vida te dispone. Ay, hermano. Si te encontraste otro fulano de tal. Y eso me importa una pulidos con sal. Pues y una vez, porque no agarras tu camino. Ya no hagas polvo y aprovecha tu destino. Pero ya no hagas polvo que me vas a abandonar. Y eso me importa una pulidos con sal. Cuando te vayas y no me digas adiós, como si nada había habido entre los dos. Si te encontraste otro fulano de tal, a mí me importa una pulidos con sal. Pues una vez, porque no agarras tu camino, no pierdas tiempo y aprovecha tu destino, pero ya no hagas polvo que me vas a abandonar. Eso me importa, una pulla y dos con sazón. Te entró. Así. Así son las cosas. Ay, hermanas, de ver. Cógale mi papá, hermanas. Fíjense ustedes. Así. Para morir iguales, cállense la boca. Ay, sí, pues, se ven bien grandes, eso. Están chiquitas, los voy a cambiar. Para morir iguales. Estoy bien cansada, hermanas. ¿De qué ando para acá y para allá? Ya vi que fui a trabajar, fui a... Ajá. Ay, ando. Yo ando. Ya tenía todo menos de mí. Porque ni tú ni nadie
Arrancarán de mi alma los besos que te di, los besos, las caricias y muchas tantas cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. El tiempo seguirá en marcha interminable y yo te buscaré por tierras y por mares, no importa dónde vayas. Ay, me están saliendo los pedos. Ay, hermanas. Me está saliendo el aire. Vete con el caballo, corre. Voy con el caballo. Ay, a ver. Hermanas. Ay, sí, Silvia Castro. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Una mura y dos con salsa. Ay, vaciando todavía con el dolor acá, me duele acá, hermano, que ahí la boca. Todas a compartir, más a distribuir y platíquenla a todas que llevan a virgen. Y ve que boca, les voy a cantar una canción, hermano. Les voy a cantar una canción bien bonita. Muy, se le salió, ay, hermana, se está escociendo ese hombre. Puros pleitos, hermanas, puros pleitos. Todos los días, todos los días, todos. Ay, hermanas, yo les digo a mis hermanos, fíjense, es que no entienden, hermanas. Les digo a mis hermanos que, pues, se ponen ahí, me dicen que esto, que el otro, que aquí, que allá. Lo vénganse a cuidarlo siquiera una semana. ¿Eh? Es difícil, mi papá, hermanas, es muy difícil. Una semana vénganse a cuidarlo, le digo, una semana, hermanas. Le digo, una semana, vénganse a cuidarlo. Vean que lo que es difícil es lidiar con gente grande, hermanas. Ya son como niños, hermanas. Ya son como niños. Es una cosa tremenda. Es que mucha gente dice, es que aquí, es que allá. No, hermanas. ¿Sí? No, hermanas, no. Mucha gente se queda así diciendo, ay, es que, ¿quién sabe qué? No, hermanas. Vean la putiza que se lleva uno. ¿Por qué transmita esta hora? Porque voy a hacer la comida, cabronas. ¿No quieren que las transmita? Las transmita, pendeja, también yo. Ah, se eché un cohete. Aguantan, ay, no es. Ay, no. Ya mis hermanos les digo, hermanas, vénganse una semana con él o llévense una semana para que vean, para que sientan, hermanas. Si piensa que mi papá, como lo ven, que camina solo, como lo ven. No, hermana, si vean cómo me tiene cuando sale y anda de borracho, ahí ando yo como pendeja, buscándolo, hermana. El otra vez fue la misa, fue lo de Semana Santa, se vieron eso. Y yo, pues hermanas, yo buscándolo, se me tardó desde la mañana, y yo busqué, y yo digo, ya anda, no le gusta. ¿Sabe dónde estaba metido? En la iglesia, estaba en la misa, y yo busca, pensando lo peor, hermanas, y andaba en la iglesia metido. Ay, no, yo de veras, vuelta en la camioneta, hermana. Ay, no. ¿Y qué se enoja este hombre? ¿Se enojó? ¿Que por qué lo andaba buscando? Mi madre que se va a enojar, le dije, yo tengo que andarte buscando como chingados, no. Bien enojado que lo andé buscando yo. Ay, no, hermanas, no. No. Y papá, pues si no te cuido, ¿qué te va a cuidar? Que la chingada, padre. Si no te cuido yo, ¿qué te va a cuidar? Estaba en la iglesia como tontos santos. Dije... Ay, señor, dije yo, ay, no, cuando volví al aire, hermanas, una hora y media buscando a mi papá, preguntando, no avisa a mi papá. La cuatrimoto la encontramos por allá. Dije, mi papá, ¿dónde está? Pues, como no había cupo en la iglesia, pues la dejó a la vuelta. Y yo buscando, pues, hermanas, yo buscando donde hijos de la fregada andaba. Ay, no, de veras. No. De veras, hermanas, no, de veras. Mira, miren, aquí en la casa... Le encuentro, aquí está, y no es que me extraña cuando sale, porque no sale, él no sale casi, hermanas. Y cuando sale me preocupo, pues va, lo ando buscando, ¿dónde andará? ¿Con quién andará? ¿Qué hijo de la chingada habrá haciendo? Entonces es cuando yo lo ando buscando, hermanas. Es cuando yo me pongo a buscarlo, le digo, Rogaciano, ¿dónde hijo de la chingada era este hombre? ¿Dónde hijo de la chingada, hermanas? Y yo, de Rogaciano, ¿dónde la habrá? ¿Sí? ¿Dónde andará don Rogaciano, hermanas? ¿Dónde andaba don Rogaciano? Y yo así de que, ¿dónde fregados andaba don Rogaciano, hermanas? ¿Dónde? No, hermanas. ¿Por qué no te hace? Porque se calentó los... Vamos por los celulares. Espérame.
Les apá, voy a apagar la televisión. Pero mientras lleva eso, voy a apagar la televisión. Porque mi papá se sale para afuera, ni la está viendo. Le gusta ver películas. Hermanos, déjenme apagar la televisión. Ay, hermanos, espérenme. Está tan prendada del esclavo extranjero. Ay, no. A ver si hacen frío los celulares. Ay, no debe hacer, hermanas. Esto es horrendamente. Ay, con la chingada. Así se chinga. Tanto enfriamiento que se vaya a chingar, que vaya a dar agua. A ver. Ah, ese es contra el agua. Santa Fe Inglés no quiere toques. Ese es contra el agua, hermanas. Ese es contra el agua, a ver. Y este sepa la chingada. Se calentaron bien feo los dos, hermanas, bien rápido. Hijo de su chingada madre, son los culeros. Ah, ese lo pagué. Se calientan bien feo, hermano, los celulares. Le metí al refri. Petra, ya está, hermano. Ya, pues ya hizo su vida, ya se fue de aquí, hermano. Ya, pues, ¿qué quieren que haga yo? A ver, si no se ve. ¿Qué quieren que haga yo, hermanas? Pues ya se fue Petra, hermanas. Ya se fue. Pues a ver qué quiere hacer. Se fue Petruña. A hacer su vida con su pareja, hermanas, ya. Y se fue. Y está bien, hermanas, está bien. Ah, a ver. Miren qué dice. Ahora que me. A ver qué dice. Hola, qué chingas, hermanos. Ah, estoy donde no estoy, que está. A ver, aquí, hermanos, ahí. A ver, hermanos, ya está. Porque me habían bloqueado. Dije otra vez, besos. Espérenme, hermanos. Pero sigue distribuyendo, hermanos. Sigue distribuyendo. A ver, ya voy a estar en TikTok, hermanos. Ya voy a estar en TikTok. A ver si ya. Ay, no. Se ve bien. A ver si no se ve bien. Vamos a la chingada allá afuera, hermanas. Ya estoy en TikTok. Ay, hermanas, sal de perras. ¿Sabes? Ay, no. Póngase gafas. Uy, Julio César López. Qué perro te viste. Póngase gafas. No ocupo gafas. Yo veo perfectamente. Ay, no, qué culero te viste. Ponte gafas. No, Jamaica. Yo uso gafas, sí uso gafas. Y de sol. Carísimas, por cierto. Carísimas, por cierto, y de sol. Ay, pero que me importa si la vida es corta. Fruta soy, que me conocen, porque aquí lo que no es fruta, no disfruta. La que es pendeja se puede criticarme, a mentarme a la Mauser. Vamos a probar todo ese desmadre, hermanas. Espérame, ahí está. Lo capeado con huevo y ya está. A ver, vamos a ver si ya está. Si eso tiene suficiente sal. Está perfecto, hermanas. Está perfectis. Está perfectis, manas. ¿Sí? Está perfectis. ¿Sí? ¿Cómo estás en TikTok? Victor76. ¿Qué vas a comer? Ay, me duele mi pecho, me duele mi vagina, me duele todo, hermanas. Aquí me duele. Voy a decirle a Alex que... Sí, aquí está, mire. Miren. Capeadas en huevo. Coliflor capeado en huevo, en tomatillo, en jitomatito. En especie de jitomate. ¿Sí? Así que quien quiera venir a comer, vénganse a comer. Miren, hice suficiente. Sí, en especie. Ya que hierva esto, le voy a echar. Ya hirviendo, ahorita la voy a echar. Ya que hierva, le. Yo voy a hacer, poner frijoles a la olla y un caldo de camarón. Qué perra, mano, presumida. Invítame. A mí caldo de camarón me sale sabrosísimo, hermanas. Me sale sabrosísimo. Yo esto nunca lo había hecho, la primera vez que lo hago, hermanas. Ay, hijo de chingada, las pinches patas se me duelen.
Hijo de su chingada madre. Ay, no. Ay, mi padre. Te voy a echar un baño, papá, hace mucho calor, báñate. Quiero una escarpa, me siento bien, ¿no? Chíngatelo, papi. ¿Te lo sirvo? Sí. ¿Sí? Vamos, presente. Haz un mezcalito, mi papá, que dice que se siente lleno, que se siente boticado. Con un mezcalito, hermanas, es bueno. El mezcal es bueno. Ay, sí. Ay, hermana. Yo hice tortas. Sí, yo nada más, no. Espérame, hermanas. Déjame decirte a mi papá. Me duele la batería, papá. Pero toma tu batecito, no te lo tomes rápido, te vas a marear. Así, suavecito. Sin limón, así nada más. Sí, suavecito. No le tomes mucho, y muy rápido. Poco a poquito, suavecito. Ay, se me antojó. Ay, no. Ay. Tengo frijolitos ya, hermanas. ¿Estás de vacaciones? No, que de vacaciones, ya salí a trabajar. Se me hizo con la boca. Uy. Ay, se me hizo agua a la boca. Oh, chingada. Ay, no quiero yo, pero si me hizo agua a la boca, así como lo tomo. Ay. ¿Qué grados? 41 grados está, sí está horrible aquí. Ese es un calor de la chingada, miren. Y yo cocinando en lo caliente. Ay, sálgame Dios, qué horror. Qué petrunia. Qué hijo de la chingada, qué desmadre traigo yo. Cocinando aquí en esto. Ya están viendo la esa. Vamos a echarle los estos, hermanas, que hice. Con mucho amor. Vamos a echarle esto, hermanas. Con mucho amor. La coliflor, miren. Coliflor que hice, que preparé. Con mucho amor. Para que mi papá coma algo delicioso y nutritivo de papá. Sí. Bien. Miren. Miren, hermanas. Es un coliflor, hermanas. Capeado en huevo. Uh-huh. Ya está, hermanas. Que se escurra bien. Ay. Me siento barrigoncito. Va. Ahí está, hermanos, ahora sí. Que hierva, hermanos. Ahorita les enseño, hermanos, ¿eh? Ahorita les enseño, hermanas, para que ya que hierva esto, le falta hervir, que hierva, tiene que tener su hervor a lo grande, hermanas. Vamos a echar este pedito de huevo. ¿Sí? Este huevito que salió, lo echamos aquí también de acá. Le echamos el huevito que salió de acá. Caldo, oye, eso es caldo. Es caldillo. Ah. Miren, hermanos, ahora les voy a enseñar la presentación de un guisado. A ver qué tiene. Es la primera vez que lo hago, aclaro, hermanas. Uh-huh. Sí, es la primera vez que lo hago, ya le había dicho a todas que es la primera vez que lo hago, aclaro. Sí, ¿qué te inyectas? Ajá. Me pone penicilina en el Julio Correa. Ay, hermanas. Bajaste mucho de peso, sí. ¿Por qué no te pones shorts? ¿Por qué no me gustan? Casi. Ay, sí. Es que antojo mucho a los hombres. Y pues. Me das carita a los hombres. Mejor no. Oye, hagan tac, 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 hermanas. Ay. Ay. Ay, hermanas. No, porque es que comió mucha agua y se siente botigado por eso. Mira tu panzón. Me siento panzón. Es que eso no te tomaste licuado de la mañana, ¿verdad? Ajá. El licuado es para eso. No, si lo tomé. Sí. No lo tomaste tú. Yo me lo acabé. Okay. ¿Estás de vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? De que la chingada, estoy trabajando yo. Nada de vacaciones, aquí no hay vacaciones. ¿Tienes novio? Soy virgen yo. Ah, sí. Ay, que me cansaba. Nomás tiene novio un burro. Y me recordé a ti. Es por el que yo quisiera. Y seas muy feliz. Entras mi amor se muera. Y de noche gris, que nubla mi camino, me voy con empezar por no ser comprendido, me alejo de ti, es porque yo quisiera, y seas muy feliz, entras mi amor se muera,
y la noche gris que nubla mi camino, me voy con la empezar por no ser comprendido. Otra vez volver a ver el errante trovador, anda a buscar un amor, y el amor de una mujer. Se perdió entre la juventud donde brillaba mi ilusión, vuelve pronto sin solación, viva sin luz. Son canciones del plebeyo. Me sabía estas canciones, pero como ya estoy de tarro, ya estoy viejito. Ya las cosas fundillo. No, terroncillo. Hay canciones, bueno, canciones de serenata, muchas canciones. El como unas canciones, el pajarillo también tiene canciones. Esa canción. Revoloteando el nido destruido, y un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus traguitas casi sangrando, su pacarita anda buscando. Cuando se cansa, descansa y canta, y hasta parece que va llorando. Luego se alegra y se va cantando, solo Dios sabe si va llorando. Y ay, pajarillo, gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe. Al estar mirando y ando sangrando igual que tú. Canciones antiguarias me gustaron. El pajarillo, pecho amarillo. Pero tiene buena melodía. Pero pues, sigue lo mismo. Canciones bonitas. Como las canciones de antes, ¿no? Del negrito del batén, diga las canciones del negrito, como decía. Yo soy el Dani Meni, en el negrito del batén, porque el trabajo para mí es un enemigo. Al trabajar yo te lo dejo todo al güey, porque el trabajo le hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue bien sabroso. Con una negra bien sabrosa, a mí me gusta bailar de medio lado, pero bien apretado, con una negra bien sabrosa, merengue para gozar, merengue para bailar, ¡ea! Puras canciones antiguarias, canciones esas, cancioncitas, pero esas para bailar, merengue, canciones bonitas, hay canciones, esas canciones, me gustaban muchas canciones, esas como, me gustaba mucho Gema, esa Gema. Tú como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si tus ojos no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te dibujé y te pude querer, con toditita mi alma eres la quema que yo convirtiera en mujer. Para bien de mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso debo el vigor, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Luego que te dibujé y te pude querer, con todita mi alma eres la quema que yo convirtiera en mujer.
para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso debo el vigor, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. ¡Grande chingón! Dile, como piedra preciosa. La verdad tiene siendo puta. Yo es que les quiero cantar hermoso, hermanas. Yo es que les quiero cantar... Les quiero cantar un suspiro, hermanas. Algo que nace, que salga de mí, de mi interior, interior profundo. Y yo les quiero cantar algo muy bonito, hermanas. Que salga de acá, de ti, de este pecho. Amplio, amplio, amplio. Algo de mi corazón, hermanas. Algo les quiero cantar, algo que salga de acá, de este corazón. De acá, profundo, hermanas. De lo más profundo de mi ser, hermanas. Y yo les quiero cantar. Les quiero cantar muy bonito. Yo canto muy bonito, ¿sí? Yo canto muy bonito, no porque vean con esa cara de idiota, canto bonito, no son de perras ahí. ¿A qué hora la zumba? Hoy no hay zumba, hoy sí no hay zumba, hermanas. No, hombre, sí, yo canto bonito. Nada más que de repente como que sí, sí. A lo mejor se escucha gacho la voz, es que porque aquí por teléfono, hermanas, de veras, por teléfono como que se escucha gacho. Pero ya en persona, hermanas, las arrullo con mi voz tan angelical. Con mi voz tan angelical, hermanas. Yo las arrullo con mi voz tan angelical, tan virginal. No, hermanas, que la chingada. Pero aquí se escucha gacho mi voz. Pero ya en persona, no. Se escucha muy bonito mi voz, muy bonito. La verdad, la verdad. ¿Y tu marido? ¿Cuál marido? Si no tengo marido, soy virgen. Ay, hermanas. Más que no les quiero cantar, es que aquí son gachas, hermanas. Luego me quieren acabar, como me ven que estoy muy estrecha. Luego empiezan a chingar, que estoy tanto gacho, cállate, mejor cállate. Así pues, hermanas, no sean gachas. ¿Sí? ¿Quieres imitar a Junior, pero no te va? ¿Quién es Junior? Ay, estás mal, hermana. No sé quién chingado seas tú, pero no mames. Sáquese a la chingada de esta liga, no sé qué hijo de la chingada. ¿Quién imita? Yo no soy, yo ni imito a nadie, yo soy yo, querida Guanzón Pluda, carota de Olmeca. Yo soy yo, mi amor. Sí, yo no tengo que imitar a nadie. Aquí la perra soy yo, la que triunfa soy yo, la reina soy yo y la única soy yo. No vengas a chingar que quiere imitar, yo soy imitador. Yo no imito a nadie, mi amor, yo soy yo. Bye. Arrivederci, querida Guanzón Pluda, hija de Tarzán Boy. Vamos a la chingada. Ay, además, ¿sí? ¿Qué te inyectas para los glúteos? Ay, nada, yo sí quise inyectarme. Ay, además, dice que qué me inyecta para los glúteos aquí en TikTok. Tengo el culo bien seco, no mames. ¿Qué gigas de la chingada? Tengo el culo bien chato. Y dice que me que qué me inyecta para el culo, hermanas. Ay, apá. Dice que qué billete para el culo. Vean mi guisado, hermanas, ¿eh? ¿Los ve? ¡Ay, pendejo! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Miren! ¡Se atoró con la chingadera! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mi guisado, hermanas! ¡Ya! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, miren! ¡Miren, hermanas! Ay, hermanas. Ay. Y no me quiere, te mato. Y yo me mato también. Sabes que te quiero tanto. Y ya no puedo vivir sin ti. Pero ay, qué barbaridad. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo no te voy a querer? Sin ti me muero. Si no me quieres, te mato. Y yo me mato también. Sabes que te quiero tanto.
y ya no puedo vivir sin ti. Tatán. Papá, te gusta. Hermana, le voy a hacer una entrevista a mi papá, hermana, ¿eh? Hermana, le voy a hacer una entrevista a mi papá, le voy a sacar más el este. Y les voy a hacer una entrevista a mi papá, hermanas, ¿eh? Acá entre nos. Una entrevista a mi papá, le voy a hacer una entrevista a mi papá, ¿eh? Hermanas, me veo bien porque le voy a hacer una entrevista a mi papá. Ajá. Hermanas, es que quiero que verme también yo, nomás mi papá. ¿Sí? Ahí. Ahora sí, papá. Es una entrevista, no, se cose el guisado y comemos, papá. ¿Sí? Ay, ay. Ahí le va la entrevista, hermanas, ¿eh? Por favor, tengan cuidado ustedes nada más. Y ya, empiecen a compartir porque la entrevista va a ser muy amena, hermanas. Aquí con Don Rogaciano. Ah, no. Hermanas, miren, pues aquí estoy, papá, hermanas. Miren, ahorita no es mi papá, ahorita no lo voy a entrevistar, no es mi papá. Lo voy a entrevistar a Don Rogaciano, al hombre. ¿Sí? Al medio, pues. Su culo, pues. Yo lo voy a entrevistar, hermanas, y ustedes, sus respuestas, por favor. Sí, por favor, ahí van sus respuestas. Don Rogaciano. Mane. Buenas tardes. El culo pierde. Aparte de entrevista. Ah, contadista. Entrevista, papá. Entrevista. Sí, vamos a quitarle el moñoñango este. Lo voy a entrevistar de una manera muy extraña, hermanas. Todas hagan tac, y a compartir. Porque lo voy a entrevistar a Don Rogaciano. Por favor, todas a compartir. No se le gaches de varas viéndome nada más ahí. ¿Eh? Así que todas a compartir y distribuyan. Porque voy a darle a Don Rogaciano una entrevista. Don Rogaciano. Sí, mande. Buenas tardes, ¿cómo está Buenas usted? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Don Rogaciano? Muy bien. ¿A los cuántos años perdió su virginidad? ¿Cómo la perdí yo, la virginidad? Yo no perdí virginidad. Yo fui macho, no fui... Me gustó los hombres, no me gustó que no. El macho, entre los machos. ¡Claro, así es! ¡Borro, sí, fuimos! ¡Ay, ahí te va! ¡Papá! ¿Eh? ¿A los cuántos años te despedorraron? A lo mejor a ti te despedorraron. A ti, a mí. Yo no me gusta eso. No, pero es que es un rogaciano, te otro es un rogaciano. Tú no te dices a Don Rogaciano. Sí. Don Rogaciano, ¿a los cuántos años usted perdió su virginidad? No, a mí no me gustó. ¿De qué ya no me gustaban los hombres? Soy macho nacido. ¿Macho menos? Ah, lo tienes tú, burro menos. No, papá, pero a los cuántos años tú estuviste... ¿Te gustaban mucho las muchachas? Ah, cómo no. ¿Tuviste muchas novias? Ah, cómo no. ¿Y novios? No, eso sí, novios no. Tuve novias. Novias sí, novios no. Ay. No, eso sí, novios no. Por eso usted... ¿Y a los cuántos años besaste? ¿Qué? ¿A quién? No sé, ¿a quién ha sido? Una muchacha. Ajá. ¿A una muchacha? ¿A qué se dice? Ay, pues sí. ¿Quién te bonito la gran muchacha? ¿Y te agarra el fundillo? Espera, fundillo, me va a agarrar el fundillo, ¿por qué? No, eso no, que me agarre el fundillo, no. A ver, papá, entonces, ajá, ¿y tu primera novia cuántos años tenía? ¿Quién? ¿Tu primera novia? Ah, como unos 14 años. ¿Y tú? Ya tenía como unos 15 más, fundito. Ah, bien, mi papá chiquito le gustó el pesco, ¿eh? A ti te gustó el pesco, a mí no. No. Hermanas, ajá, sí. De nuevo, ¿hoy se va a meter a la alberca? Pues creo que sí, me he hecho un baño. ¿Pero así como está de onda, no piensa que se va a ahogar? No, ni ahogo. ¿Qué? ¿Me está ahogando? Ay, aparte del culo muy guay. Vamos a ver, guisado, ¿verdad? Vamos. Ay, vas. Ahorita digo, voy a este. Ah, pata, así zapote. Ay, hermanos. Perdón, hermanos. Ay, ahora se corrió. No te voy a decir. Ay.
Ay, hermanas. Perdón, hermanas. Ay. Me corrió. Ya, oye, ya vamos a ir a comer, hermanas. Ya vamos a ir a comer. Ay, hermanas. Y después otra vez. Sí, papá. Tito, hermanas. Aquí está. Tito, hermanas. Se cayó la red otra vez. A ver. Espérame, Tito, 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 Tito. A ver, que la chingada. Ay, hermana, no, Tito, es que ese lugar está bien cachos. Ay, hermana, sí, es que se calientan bien rápido los celulares. Ay, hermanas, perdón, perdón, perdón. Ya entré a Tito, ya le eché como 4 vueltas. Quedé espantado, ¿no? Ay, ¿ya te sirve de comer, papi? No, vas a comer esto, es bien delicioso. No, ahí están el refri. Sí, come de esto, vamos a comer de esto, papá. Si yo como de esto, tú comes de esto. ¿Cómo pues, papá? Si me chingué haciendo esto, ¿vas a dejarme con esto? Está bien rico. Ahorita, papá, ahorita. Ay, hermanas. Ay, de embarcaciano, hermanas, me fundo. Ay, ahora, ¿sabes qué hice? Ay, hermanas. ¿Qué manera dice? Ay, papá, dice que tienes el fundillo. Ay, dicen aquí, me están acabando. Sí, con la entrevista, a ver. No, hermanas, así estoy bien. Me fumigó. Espérenme. Déjenme todo esto. Hijo de la chingada, hermana. Ay, no, espérenme. Qué mi amor precioso. Espérenme. Ay, ya. Ay, hermano. A ver cuál día haces otra. Ay, hermano. Levanta tus manos, papá. Póngale. Ay, hermano. Perdón, hermanas. Perdón. Ay, déjame servir la comida. Es caldillo, papá, está muy sabroso, te va a gustar. Te va a gustar, papá, te voy a echar un pedacito nada más de coliflor para que la pruebes. Está muy sabrosa. A ver, aquí está, la cuchara grande. Que la chinga de la cuchara grande se la volaron, creo. Bueno, cuchara, porque... chingada madre, eso. No. Ah, la llevé a ella con los trastes sucios. Voy a tener una cuchara grande, hermanas, porque la otra la llevé a los trastes sucios. Vamos a comer, hermano. Jesús bendito, hace mucha calor. Ya apagué eso, hermanas. Ay, Dios mío santo. Dios mío, aquí está esta. Para caldillo esta. Bueno, entonces, ténganse, hermano, ténganse. Vamos a comer ya. Vamos a comer delicioso, hermanas. Ay, hermanas, gracias por estar
en mi presencia en este momento tan ecuánimemente, hermanas. Sí. Ya, apágalo, ya no está caliente. Estaba calientísimo, hermanas, ya. Hasta se calentaban los celulares, pero caliente, aparte, caliente, caliente. Miren, hermanas. Miren. Ay, está bien suavecita. Esta noche, papá. No sé, bien. Que la prueben, papá, a ver qué tal. Pero está bien rico. A mí me gusta. No sé, nunca la. Yo lo había hecho, pero no. Mañana eso van a ser hermosos los chamacos. Que se lo coman todo. Lo tomes como si fuera taquito, tortillita, así, taquitos. Otra vez, mini, papá, voy a hacer mini. Gracias por tus estrellas, mi amor, gracias, Dios te lo bendiga, ¿eh? Ayúdame a llegar a 5,000 estrellas, los engachos, hermanas. Ayúdame a llegar a 5,000 estrellas, hermanas. Gachas. TikTok, aquí los regalitos, hermanas, regalitos, ¿sí? Tengo hartos gastos, hermanas, me están pidiendo las instrucciones para el día de niña. Ya me llego las instrucciones a pedirme, hermanas, ¿sí? ¿Saben que yo no pido para mí? Las que ya están conmigo saben que yo no pido para mí, ¿sí? Yo no pido para mí. Saben ustedes que yo no pido para mí, ¿sí? Porque las envidiosas luego me empiezan a fregar. Ya está pidiendo la perra. Ay, pero saben que no pido para mí yo. Ya saben que yo no pido para mí. ¿Eh? Ay, ya me las vamos a comer ya. Ah, voy por el agua de coco, papá. Voy por el agua de coco. ¿Y por qué te lo tomaste tú? Ay, papá, ya la toma. ¿Tú tomaste esa agua de esa? Sí, yo tomé. Ay, pero es que esa es para la comida. No, pero me lo tengo que comer. Vamos a comer, te comida con flor. Vamos a comer todo sabroso. A ver. Ah, está bueno. Bueno. La coliflor, mira, normal. Ego. Ay. ¿Qué? Ahorita viene mi hija, ¿eh? Ahorita. Vengan a comer aquí con chile verde. Con chile verde. Vente conmigo, vamos a almorzar. Viva Jalisco, que nunca pierde bonito pulque. Sí, había mar. Había un pulque. Espero un carro. Y mi vida blanco licor. Ah. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Venga, hermanos, vénganse, miren. ¿Se acabó de toda el agua? No. Mira. Madre, papá. Toma agua simple. Me da daño. No, te hace daño esta. Está bien un vasito o dos vasitos, pero no tomes tanta agua dulce. Esterco, amigo, hasta que no te llevan la fregada. Ay, ni modo. Ay, hermanos, de veras, tan feo. Vengas a almorzar, hermanos, vengas a almorzar. Aprende a comer, hermanas. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí te gustó? ¿Está bueno? Uh-huh. Y más. Bueno. Ajá. Uh-huh. Me invitas a comer. Vénganse a comer, hermano. Está bien rico. Está bien sabroso. Uh-huh. Ay, hermano, está bien sabrosísimo. Uh-huh. Uh-huh. Riquísimo, hermano. ¿Qué le puedo decir? Delicioso. Bueno.
Está riquísimo, hermano. Vengas a almorzar. A comer, pendeja. Está bien bueno. Está bien bueno, hijo. Agua le pido a mi Dios para regar un plan que tengo. Quiero casarme con dos, pero ¿con qué las mantengo? Solo que como esa carne, como una burra que tengo, hijo. Está bueno, está rico. Ay, hasta Argentina, mis amores, saludos. Agua al perro tiene sus cubetas de agua, ya tiene sus cubetas de agua. Ahí tienen agua los perros. Ahí tienen agua, ahí tienen su cubeta. Tándale y yala con el perro, ellos tienen agua. Sin agua. Ahí ya tienen sus cubetas, hermanas. Sí. Tienen agua. Yo a mis hijos no las tengo, de por sí, así hacen. No, que está haciendo mucho calor. Hace mucho calor. Si viniera para acá, hubieran el calor como está haciendo, se van a declarar que si no, si tienes mucho calor, y sí, mucho calor, hermano. Riquísimo. Ay, no sé por qué me agarró. Me duele aquí en el pecho, hermano, se me duele acá, no sé por qué. Mejor te agarró un burro. Riquísimo, hermanas. Vénganse para acá. Vénganse para acá, hermanas. Vénganse, hermanas. Nunca había hecho la coliflor así, yo, mi papá. No, está buena. ¿Ya les te gustó? Es que eso es diferente, hermana. Fíjese que nunca lo había hecho yo. Y lo he probado y me ha gustado. Está bien grande, hermanas. Bien calentísimo. Hace calor, hermanas. Espérenme, espérenme. Ale Lora, canta una canción, tu cundillo. Hermanas, Ale Lora. Se pasan de chorizo. Me dicen Ale Lora, las hijas de mi chingada madre. Ale Lora, culeras. Esta chile sabe mejor. Así me gusta, está rico así. Así, así, así me gusta. Sin chile está perfecto. Miren más. ¿Te gustó, papi? Sí. Y querías tú querías frijoles, fíjate, mira. Sí, frijoles son buenas. La receta, pues nomás tapea las cestas y ya. Está bien bueno. Ay, hermana. Comimos lo mismo, ¿de veras? ¡Ay, qué linda, hermana! ¡Ay! A ver. Sigan distribuyendo más. Hagan tap, 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 tap. Es que ayer hice frijoles. ¿Qué hice? ¿Cómo hice frijoles, papá? Diles cómo hice frijoles ayer. Dijo de pañanado, ¿no? Ayer hice... ¿Cómo se enchicó la cuchara? Dijo de pañanado. Y hice frijoles empañanados, hermana Santilla, ayer. De comer. ¿Con qué, papi?
¿Con de pollito? Pollito. Chilito de pollo, hermanas. Ayer hice así. Chilito de pollo, pero ayer cocíntame yo. ¿Mm? No me acuerdo de transmitir. Un mundillo que le lora. Está bueno, está bueno. Me viene con este tema. ¿Ya? Ah, ya. Mañana con esto vamos a almorzar. Con esto vamos a almorzar mañana, mañana. Ay, mi bolito, que todo ahí. Con eso. Están jugando la perra. Ay, hermanas. Tu internet, sí, pues, está gacho mi internet, hermanas. Está gacho. Agua de coco. Tu perro tiene sed. No, allá hay este cubetas de agua, hermanas. Ellos tienen su cubeta de agua. Miren, Mar. Ellos tienen su cubeta de agua. No crean que soy chismosa yo. Aquí tiene su cubeta de agua. Aquí está una. Y aquí está la otra. Pero hace mucha calor. Mi papá ya les dijo que hace mucha calor, hermanas. Hace muchísima calor. Mucha calor que hace. Ay, me duele mucho aquí, hermanas. Voy a checarme. Yo creo que mañana voy al doctor porque me está doliendo mucho acá. No sé por qué. Me dormí mal, me acomodé mal, no sé. O quizás se me acomodaron los intrépidos. O sea, eso es para... No, pero se me acomodó. Y me lo sí. Ay, hermanas, ya. Voy a descansar poquito, hermanas. Y hasta el agua, sí, está bien dulce. No me gusta mucho dulce a mí. Ay, otra vez, ojo. Estoy agotada. Ahorita recojo. Ay, hermano, ahorita recojo, estoy agotadísima. Estoy que me lleva a chingada. Ay, hermana. Ay, no. Estoy agotada, mis amores. Agotada. Hace mucho calor. ¿Tienes alberca? Sí. Ay, hermanas, ya. Hermanas, me despido aquí de Facebook. Otra, espérenme, TikTok, espérenme. Espérenme que vamos a hacer un TikTok un poquito. Me despido de TikTok, hermanas. Ha de estar muy fresca. Sí, me voy a meter ahorita, hermana, que se me moje la barba. Chao, hermosa. Chao, manchas.